En esta lección vamos a ver cómo descargar y configurar Gradle. Gradle es una herramienta que nos permite construir nuestros proyectos y gestionar la descarga de las dependencias, entre otras muchas cosas, facilitándonos la vida al momento de desarrollar, permitiéndonos mejorar nuestra productividad. Entonces vamos a venir a esta URL, gradle.org/install, y acá vamos a bajar. Acá en la parte que dice Installing Manually, ¿listo? Entonces yo le digo Download y acá yo le puedo decir cualquiera de las dos, pero más creer este que es Binary Only. Listo, le doy clic y ahí comienza la descarga. Una vez descargado nuestro archivo, lo copiamos y nos localizamos en alguna ruta de nuestro sistema operativo. Yo en este caso me creo una carpeta llamada Workspace en el disco local C. Descomprimimos el archivo. Una vez hemos descomprimido el archivo, entramos a la carpeta Gradle, Gradle, y entramos hasta la carpeta bin. Le damos control C, nos copiamos esa ruta, le damos clic en equipo. Aquí sobre cualquier lado le damos clic en propiedades, configuración avanzada del sistema, variables de entorno. Le damos clic en path, editar. Le damos nuevo. Pegamos la ruta. Le decimos aceptar, aceptar y aceptar. Abrimos una consola y simplemente le decimos Gradle menos version y validamos que esté apuntando a la versión de Gradle que descargamos. Y con esto ya nuestro Gradle lo tenemos a nivel global para poder ser utilizado por cualquiera de las herramientas que así lo requieran.